Hola, muy buenos días a todos. Damos comienzo al último día de este Congreso Internacional, el Patrimonio, una responsabilidad compartida. Y como vamos un poquito justos, porque, bueno, hemos empezado un poquito más tarde y no queremos restar ni un minuto de la siguiente conferencia, paso rapidísimamente a presentar a una persona que, bueno, tiene un currículum tan sumamente extenso que por no perder tiempo lo voy a resumir muchísimo. Él es economista, Xavier Greff, es profesor emérito de la Universidad en París, en la Sorbonne. Es profesor asociado en la Universidad de Tokio, es miembro del Consejo Científico del Louvre y presidente de la Asociación Patrimonio Sin Fronteras, ha escrito un sinfín de libros y yo lo que les recomendaría a todos ustedes es que para ampliar la información pueden descargarse el QR que tienen en el reverso y tienen un currículum muchísimo más extenso. Xavier, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos y antes de empezar me gustaría agradecer a Araceli, a España Nostra y al equipo de España Nostra para su invitación y su acogida. Tengo que decir que tengo un pequeño problema porque la presentación que va a salir aquí no es exactamente la presentación ajustada porque he oído durante dos días sus conversaciones y me he cambiado unas cosas para no chocar. Pero yo quitaré las fotos y unas diapositivas y de toda manera yo pienso que usted puede tener la presentación buena que enviaré a está en el hotel ahora. Bien. El papel del economista es muy triste. Se llamaba la economía política la ciencia triste en el siglo XIX. Bueno, yo digo eso para mí, no para los otros economistas. Pero es un poco triste porque es una llamada a la realidad muy concreta. El papel del economista es naturalmente de tratar de cobrar los costos con los recursos, de hacer arbitraje entre las diferentes posibilidades de uso de un patrimonio o contra un otro patrimonio, lo que es muy frecuentemente, por al menos al nivel de los estados. Y entonces los economistas van a encontrar un problema. Es que del lado de los costos siempre es bastante, yo haré una corrección, fácil de tener una evaluación monetaria del valor. Cuando se hace el costo de conservación de una catedral, se puede saber cuánto va a costar, por ejemplo. Pero cuando se trata de ver el valor del beneficio del patrimonio, es mucho más difícil, porque hay un valor esencial en el patrimonio que se traduzca muy difícilmente en términos monetarios. Y eso es realmente el problema que todo el mundo va a enfrentar. Se decía antes que la ciencia de la económica es una ciencia de la agregación a través de los valores del mercado. Pero cuando se piensa al patrimonio, es más una ciencia de los resentimientos, de las emociones. Y la agregación de las emociones no es tan fácil de una persona a una otra. Y es para eso que durante dos siglos más o menos, si yo hago un resumen, y principalmente sobre el caso de Europa aquí, después yo iré más largo. Hemos tenido, por ejemplo, un modelo de negocios de los museos donde se decía, bueno, el museo para diseminar su valor esencial debe tener una entrada libre y entonces los recursos vendrán del Estado, de los mecenas, del mecenazgo y más quizás de los usuarios. Hoy los grandes museos cuestan mucho, como lo saben, 20 euros, 25 en los Países Bajos, etc. Bien, y fue el modelo tradicional de la economía del patrimonio. Hay que encontrar el dinero tratando de enseñar cuáles pueden ser los beneficios del patrimonio. Pero no es tan fácil. Si se dice el patrimonio es complejidad, es muy difícil de monetarizar la complejidad o la solución, aún mismo la solución de la complejidad. Perdónenme. Bien. Pero las cosas han cambiado.
yo pienso que hemos tenido un torno, una vuelta muy importante en los años 70, en los últimos años 70, porque de un lado tenemos el modelo de la Outstanding Universal Value, el valor universal excepcional de la UNESCO y la Convención sobre los Monumentos, principalmente sobre los monumentos, pero no solo. Y del otro lado tenemos una crisis económica en muchos países que va a desarrollar un movimiento de economización del patrimonio. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí son dos cosas. La primera es de enseñar cuál fue ese movimiento de economización del patrimonio. Yo voy a definirlo de una manera más precisa. Pero, naturalmente, ese movimiento de economización del patrimonio tiene un riesgo mayor. Es de marginalizar el valor esencial del patrimonio. Porque vamos más y más a hablar en términos de empleos creados por el uso del patrimonio, de ingresos, de exportaciones, de flujos comerciales, etc. Y vamos a tener una presión más y más fuerte sobre las elecciones relativas al patrimonio. Aún mismo una instrumentalización del patrimonio. Yo voy a dar un ejemplo muy simple que tiene dos años antes. En Hong Kong hay un nuevo museo en West Kowloon. No está terminado, yo creo. ¿Y por qué han hecho un museo? No porque tenía colecciones, no tenía colecciones. Pero para mejorar el precio del suelo de toda la zona urbana que está alrededor del lugar del museo. Entonces, el museo es como un pretexto, el patrimonio es como un pretexto para crear, bueno, puede llamarse riqueza naturalmente, eso no hay problema, pero para crear desarrollo económico, y eso es el problema. Entonces, la segunda parte será de saber cómo proteger ese valor esencial del patrimonio en un tiempo de economización del patrimonio. Bien. No hay que leer porque no es la buena presentación. Entonces, yo le diré cuando. Yo le diré. Bien, después de la Convención Mayor de 1971, tenemos en toda Europa un fracaso de las industrias tradicionales. Y en este tiempo, en muchos países se pierden muchos empleos y se tratan de encontrar nuevos empleos. El caso mayor de mi punto de vista es la ciudad de Manchester, donde el tasa de paro aumenta hacia las 35% de la población local, lo que es considerable, usted puede imaginar. Y en este momento, en muchos lugares, las comunidades locales empiezan a decir, pero hay que vivir y trabajar en nuestro país y de toda manera tenemos un recurso, es nuestro patrimonio. Entonces, hay que valorizar nuestro patrimonio y a través de la valorización vamos a crear una nueva trayectoria de desarrollo. Y además, cuando se habla de patrimonio, el patrimonio material y inmaterial, yo no voy a hacer mucha distinción aquí, se considera que se puede exportar el patrimonio a través de productos, por ejemplo, culturales, como se dice, o hacer venir los consumidores. Y cuando se hace venir los consumidores, es muy interesante porque hay lo que se llama el efecto multiplicador, es decir, que no solo los visitantes van a venir para visitar a los paisajes, a los monumentos, a los museos, sino para comprar, para vivir, para transportarse, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener este término un poco mágico de multiplicador que va a desarrollarse mucho en la economía del patrimonio y de la cultura más generalmente. Et je volverai un minuto sobre la critique de eso. Por ejemplo, cuando se va a decir, pero un euro en la cultura, en el patrimonio, será finalmente 10 euros en el producto nacional, lo que es completamente estúpido. Bien. Yo le diré por qué es estúpido, pero después. Pero no es la única cosa.
En el mismo tiempo, durante los 40 años que van a seguir hasta el periodo actual, vamos a tener un desarrollo del uso intermediario del patrimonio. Yo voy a darle aquí tres ejemplos, porque no tengo demasiado tiempo. El primero es lo que llamamos el diseño creativo. Usted sabe que en actividades, lo que unos llaman industrias creativas, que es un término catch-all, que se puede poner todo en creatividad. En la moda, por ejemplo, se utilizan mucho las referencias al patrimonio. En los juguetes se utilizan mucho las referencias al patrimonio. En Japón, por ejemplo, es una cosa evidente que los juguetes están considerados como una actividad patrimonial fuerte. En los muebles también, quizás en el automóvil, en muchas cosas. Y este movimiento va a desarrollarse mucho y natural. Pero es un uso indirecto del patrimonio. No es imposible, a través de este uso del patrimonio, de llegar a una fase de kitschización del patrimonio, en un sentido. Bien, segundo ejemplo, la salud, el bienestar. Bueno, para mí el bienestar es principalmente salud, educación, pero se puede discutir de eso. La salud. Bueno, en España no hay que olvidar que la historia de la musicoterapia tenía un momento importante con la historia de la tarantela. Pero tomamos un ejemplo en Canadá, en la salud. En la ciudad de Montreal el Seguro Social ha decidido de pagar la entrada de los museos para las personas que eran enfermas, porque pensaban que era una cosa muy útil para ellos. Es un recurso más, naturalmente. La experiencia no fue muy buena, tengo que decirle, pero para una cuestión de implementación, no para el principio en un sentido, pero es interesante porque se dice, el patrimonio, bueno, es útil, pero es útil a través del salud. Pero eso es interesante porque eso quiere decir que el patrimonio se devuelve en un input, en un insumo quizás, para la salud y se va a comparar la eficacia relativa del museo y de la farmacología, naturalmente. Eso es el problema, eso es la fuente de la... Hay un lado bueno, hay un lado más discutible, son dos hilos un poco diferentes, naturalmente. Y yo voy a tomar también un ejemplo en la educación, en mi propia experiencia. Tenemos una situación terrible en unos departamentos en el norte de París y tenemos colegios y escuelas donde tenemos casi 30 nacionalidades con diferentes idiomas. El problema no es las nacionalidades, es el idioma aquí, naturalmente. Y es muy difícil, unos vienen de Afganistán, otros de África, otros de los Balcanes, muchos de los Balcanes más y más. ¿Y cómo hacer? Y hemos hecho una cosa, el objetivo era fundamentalmente de aprender la lengua francesa, naturalmente, porque tienen que compartir eso. Es un nuevo patrimonio para ellos, en un sentido. Y hemos tomado el ejemplo del patrimonio de cada país. Y hemos pedido a los alumnos, a los niños, de hacer conversaciones, con escrito, con videos, con todo lo que se puede imaginar, sobre sus diferentes patrimonios. Hemos tomado el tema de la fiesta, por ejemplo, que es una fiesta popular en su propia cultura. Después, la comida del día. Después, las relaciones al interior de la familia, entre los varones, las chicas, todo. Y yo digo eso porque hemos hablado dos días antes de la educación y del patrimonio, y me parece que hay una educación a través del patrimonio. Eso, por el patrimonio. Y esa es muy importante porque se construye un tipo de respeto de los patrimonios mutuales. Es realmente una escala que puede ser positiva.
Pero finalmente yo quiero tener el ejemplo del clima. Bueno, es un ejemplo que para los economistas es, ya existe desde hace casi en 1966 tenía un libro de un economista americano muy conocido, bueno, no muy conocido, no ha tenido su Nobel en un tiempo donde los tenían todos, Kenneth Boulding. Y ha escrito un libro sobre la planeta Tierra y decía, la planeta Tierra es como una nave espacial en el cosmos y puede vivir, puede moverse solamente con sus propios recursos. Entonces, no hay que gastar esos recursos, no hay que destruir estos recursos. Y para los economistas, cuando piensan en el patrimonio, hay naturalmente dos consecuencias directas. La primera es de considerar que hay que economizar el patrimonio construido y elegir las formas de patrimonio que han hecho sus experiencias, que han demostrado sus calidades, naturalmente. Y el segundo, la segunda consecuencia fue lo que llamamos la extensión del concepto de coste, de tomar en cuenta no solamente el costo de la extracción de los materiales por ellos mismos o del trabajo, sino de las consecuencias sobre el dióxido de carbono, etcétera. Todos ustedes conocen eso. Bien, eso quiere decir, y yo voy a ir, eso quiere decir que vamos a llegar a una visión estadística del patrimonio un poco diferente. Yo voy a enseñar dos tipos de indicadores estadísticos aquí. El primero es la diferencia entre el indicador tradicional de la UNESCO sobre los artes y la cultura, que se toman los seis sectores tradicionales de la cultura a través con el patrimonio, pero con los teatros, con el espectáculo vivo, con el audiovisual y todo. Y son 2.5% aproximadamente. Es un medio. Hay países que son mucho más altos, otros que son más bajos, etc. Pero la OMC, la OMC y Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual han hecho el mismo estudio con una diferencia mayor. Han dicho, bueno, el efecto positivo del patrimonio no es solamente en el patrimonio, pero es a través de todos los otros sectores de la economía. Por ejemplo, los que en la industria textil trabajan con el patrimonio textil deben contabilizarse con el tiempo, con el valor. Eso es la cocina económica, no es tan importante aquí. Y han hecho un otro tipo de estadístico donde se toma la parte del patrimonio en cada sector de la economía. En unos sectores es muy débil. Por ejemplo, si yo tomo la industria de la moda, es muy fuerte. Si yo tomo la industria del automóvil, quizás es menos de 1% sobre el valor agregado del automóvil. Pero han hecho esa computación y es muy interesante porque llegan, cuando toman la referencia tradicional al patrimonio, al mismo indicador que la UNESCO, pero cuando añaden todas esas contribuciones laterales, indirectas del patrimonio, van a llegar a una cifra mucho más importante. Bien, yo voy a darle después una... No me gusta mucho hablar de Francia, pero yo voy a hablar porque es un estudio que he hecho y que ha sido tomada en Portugal, por ejemplo, en otros países, sobre el rescate del empleo patrimonial a través de la economía. Bueno, aquí tiene cuatro paralelos. Bueno, el de su izquierda, o a su más o menos, es el número de empleos en los monumentos, en los museos, en los archivos y lugares
asimilados al patrimonio, no es en los teatros, por ejemplo, aquí, no es realmente en la definición la más tradicional de las actividades patrimoniales. Okay. El segundo son casi 50.000, es un poco más hoy, pero bueno. El segundo que es casi, casi tan alto que el primero, pero un poco menos, es muy interesante, es el de los empleos en la conservación del patrimonio. Conservación en el sentido largo, naturalmente. El tercero es más grande, es 170.000 aproximadamente. Son los empleos que están creados en la industria turística por el uso del patrimonio. No es los empleados de toda la industria turística, es realmente la parte que tiene un vínculo causal, un vínculo de consecuencia con el patrimonio, y ya usted ve que es mucho más importante, y es para eso que todo el mundo dice turismo, 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 pero eso no quiere decir que todo el mundo va a disfrutar de la misma manera del turismo, eso es un otro problema naturalmente. Y el último, que es el más alto, era una sorpresa para mí cuando he hecho este estudio la primera vez, es el número de empleos que puede explicarse por el patrimonio en todos los otros sectores del patrimonio. Por ejemplo, si yo tomo hoy la industria del lujo, es verdadero que donde existe, yo no pienso de, yo no hablo de la venta de los productos del lujo, pero de la producción de los objetos del lujo, hay una movilización de las competencias artísticas y patrimoniales considerable, considerable en Italia, probablemente en España, en Francia, etc. Y se ve que para 50.000 aquí tenemos casi un 500.000 acá. Eso es realmente una cosa muy, muy importante. Eso no quiere decir, porque es lo que se puede llamar una imprenta. No es una causalidad directa, porque yo le he dicho antes, yo voy a pasar a la segunda parte, yo le he dicho antes, probablemente ha oído en España, no sé si se dice todavía o no, un euro en la cultura o en el patrimonio va a crear 5, 6 o 10 euros. Eso es completamente estúpido. ¿Por qué? Para llegar a eso hay otros factores. Es decir, que naturalmente que hay un potencial del patrimonio, pero para que el potencial se realice, debemos tener un contexto adaptado. Eso es muy importante. Y hay una prueba muy, muy, muy buena de eso. Es, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque son muy seriosos cuando hacen contabilidad, lo que llaman el multiplicador es 1.6, es decir, que para un empleo en la cultura o el patrimonio vamos a tener un empleo 0.6. Bueno, pero ya es bien, ya es muy bien. Bueno, el problema... Yo voy a pasar a las... Así. Sí, el problema es que con esa economización del patrimonio y el aumento de costos, esa presión sobre los recursos, vamos a tener otros problemas. Un problema mayor es el costo de la restauración, que va a devolverse muy fuerte. Bueno, aquí es una iglesia que Luis Bonnet conoce muy bien. Es un lugar del patrimonio mundial muy pequeño, 35.000 visitantes por año. Es perdido en el centro de Francia, se llama Saint-Savin-sur-Gartan. Y se ve bueno, es Malraux, ha sido portado ayer, entonces yo puedo hablar de Malraux. Ha dicho, es la Sixtina de la pintura medieval, es un poco, es gentil. Bueno, pero es muy bonito, es muy bonito. Y el precio de conservación del metro cuadrado era cerca de 20.000 euros. Eso le da una idea de los problemas que enfrentamos. Y el segundo es más fácil, yo voy a pasar rápidamente. Es Venecia. Venecia por la mañana. No cada mañana, pero eso es una idea. Es naturalmente el lado malo de la economización del patrimonio. Bueno, yo me gustaría ser mucho más largo, pero
Yo pienso que tengo que ir más rápido y más rápidamente. Hay una cosa, una otra consecuencia que yo quería señalar aquí, es lo que llamamos, porque es realmente un tema de la economía del patrimonio que es muy importante, pero para el patrimonio también, es lo que llamamos el reuso adaptivo. Hoy, y es una consecuencia en un sentido de esa economización del patrimonio y de esa vinculación con el clima, hablamos más y más de reuso adaptativo. Es una expresión muy, muy milagrosa en un sentido, auto milagrosa. Y, por ejemplo, el caso de las iglesias, que es un caso muy importante, yo pienso, en España, en Italia, en Francia, fue muy importante en los Estados Unidos y en el Canadá también. El caso de las iglesias es muy interesante porque, naturalmente, que en muchos lugares la frecuencia religiosa no es tan fuerte y hay más y más iglesias que están vacías. Y hay que transformarlas y durante mucho tiempo no podía hacerse para diferentes razones. Eso es diferente según las religiones, es muy interesante eso, porque en las iglesias que son muy centralizadas era muy difícil. Ese era un proceso muy burocrático, pero en las religiones que no son centralizadas del todo es mucho más fácil. No hay problema para transformar en Medio Oriente una mezquita en una otra mezquita o en un lugar de vivienda, una cosa como eso. Eso es totalmente diferente. Pero hay una cosa que quería subrayar aquí porque es un tema realmente nuevo y es el coro de nuestro sujeto. Hay un valor esencial del patrimonio. Yo no trato aquí de definirla precisamente, yo lo haré al fin. Y cuando se va a cambiar el uso, probablemente vamos a abandonar más o menos este valor esencial del patrimonio. Quizás vamos a dar un otro valor. Por ejemplo, si yo transformo mi iglesia en una biblioteca, ¿por qué no? Que está para la comunidad, ¿por qué no? Es un valor muy fuerte para ese tipo de monumento y entonces va a tener su valor propio. Pero lo que hemos constatado, y es el mismo para muchos propietarios de monumentos privados, es que después de 10 o 15 años, de nuevo el uso va a cambiar. De nuevo, el uso va a cambiar. Es que la biblioteca no produce mucho dinero, pero el suelo sobre el cual la biblioteca está construida puede movilizarse de una manera mucho más lucrativa para hacer, por ejemplo, alojamientos o cosas como eso. Y se ve que con el tiempo, el reuso del patrimonio puede contribuir, no en el primer tiempo, pero a través del tiempo, a una pérdida del valor esencial del patrimonio. Y eso es muy importante. Se habla del censo de la comunidad. Bien, hay un censo de la comunidad en un pueblo que tiene su iglesia, hay un censo de la comunidad en un barrio de la ciudad que tiene su comunidad que quiere leer. Hay un censo. Pero cuando es un alojamiento, es un censo de la comunidad que se pierde. Y cuando se pierde el censo, este censo inicial del patrimonio, el patrimonio se devuelve muy banal. Es decir, que es en competición con otros medios para satisfacer a la misma necesidad. Y eso es muy importante. Bien, vamos a ir un poco más lejos. Y yo pienso, 10 minutos más o menos todavía. En fin, bueno, será 15. Vamos a hablar más, porque eso es bien, pero no es suficiente. La economización es una arma con dos hilos, un hilo positivo y un hilo negativo. Hilo positivo, más empleos, más legitimidad, etc. El hilo negativo, riesgo de perder el valor esencial del patrimonio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos
tener un arbitraje equilibrio, con equilibrio entre el valor esencial del patrimonio y los valores que se llaman tradicionalmente los valores económicos o monetarios de toda actividad. Yo creo que hay tres condiciones. La primera es primero de pensar el patrimonio como un paisaje. Eso es importante. Se ha hablado de los paisajes durante dos días aquí, de los paisajes culturales, naturalmente. Pero yo quería volver sobre lo que es un paisaje, porque no es un panorama, un paisaje. Naturalmente que hay una vista, una visión, un panorama. Pero es una... se toma en consideración la interdependencia entre elementos materiales y elementos inmateriales. Eso es muy importante. Y es también un movimiento, el paisaje siempre, se mueve siempre. Yo voy a tomar una... Ah, ¿por qué no quiere? ¿Puede? Ah, muchas gracias. Está, sí. Ah, eso es para los amigos de América del Sur, es el Chimborazo. Es Humboldt frente al Chimborazo, eso es frente. Y es importante porque es una de las primeras veces cuando se habla realmente de paisaje, de la, quizás de teoría de los paisajes, no sé, no soy geógrafo, pero es muy interesante eso. Y hay un otro aquí, es un miembro de una academia de ciencia, Bongrain, que narra, Humboldt es el hombre que está aquí, hein, naturalmente. Y es muy interesante porque ayer han hablado, no sé en qué parte del Fujiyama han tenido una referencia al Fujiyama, y sabe que el Fujiyama ha sido clasificado como patrimonio cultural y patrimonio natural, las dos. Menciones, no solamente el natural, eso es muy... Y eso enseña bien que si se toma una visión más rica del patrimonio, con su contexto, con sus dinámicas, porque hay mucha dinámica, no tengo tiempo, mucha evocación de dinámica, mucha vida, se puede realmente... ir a lo que va a tocar las comunidades y los actores existentes o potenciales del patrimonio, los que tienen que compartir el patrimonio. Entonces, eso es una primera cosa. La segunda cosa que yo quería... No sé si se va. Ah, sí, yo le siento mucho, no tengo el tiempo de hacer el comentario sobre el retrato de Goya, que era antes, pero es un paisaje también, es una muy buena. Bueno, vamos. No, más. Ay, más. No, después. Ah, yo no puedo, bueno. Quedamos al paisaje, si puedes volver. No funciona más, no sé por qué. Bien, no, la de antes, sí, por favor. Bien, el segundo problema, después de tomar, de considerar el patrimonio como un paisaje, es la evaluación del paisaje, de las inversiones o de las elecciones patrimoniales. Y para los economistas eso es una cosa muy importante, es el cubo, porque es el lugar donde, de una manera concreta, debemos vincular el valor esencial y los valores indirectos del patrimonio. Hay que recordar aquí que cuando se habla de evaluación, se habla de tres cosas. La primera es, naturalmente, la observación y la clasificación de los datos. Eso es una cosa importante. La segunda que esperamos de la evaluación es la alerta. Es de saber cuando vamos a desarrollar un proyecto, si el camino que debemos seguir está bien seguido o no. Y de intervenir antes de un fracaso, naturalmente. Y la tercera cosa, que es la más difícil, es una función de mediación.
Es decir, que cuando hacemos una evaluación, debemos cuidar a lo que todos los agentes relevantes del proyecto pueden saber exactamente lo que van a perder o a tener y, si se necesita, organizar las indemnizaciones. Eso es una concepción no tradicional de la evaluación. La evaluación es normalmente una relación entre el costo y los beneficios, pero eso es lo que existe, es la primera en un sentido. Pero hay muchos otros desafíos en una evaluación. Y ahora tenemos cuatro maneras de evaluar al patrimonio. La primera, yo no voy a insistir, es muy profesionalizada para los economistas, es lo que se llama las análisis costo-beneficio y toda la familia de esas análisis, y hay otras maneras de hacerlas, pero yo no voy a insistir. Y el problema de esas análisis es que la calidad del resultado depende siempre de lo que llamamos el precio del tiempo, el precio que damos al tiempo. Y el problema del patrimonio es que es una cosa que necesita tiempo, de toda manera. Es una perspectiva que es consumidora en términos de tiempo. Entonces, si se toma un precio del tiempo muy bajo, vamos quizás a tener muy buenos resultados, es un sesgo. Y si tomamos un precio muy alto, el mismo es un sesgo también. La segunda manera es lo que se llama la comparación, o no sé cómo usted dice en español, benchmarking. El benchmarking, no sé si se compara de un otro al otro. Es una manera que tiene muy éxito, es una manera que tiene mucho éxito. Pero es muy frágil, porque hay que ver cuál es el contexto. ¿Sabe? Cuando se clasifica los mejores museos del mundo, los mejores hospitales del país, o las mejores escuelas de la ciudad, bueno, sí, ¿por qué no? Pero si no tienen el mismo contexto, la comparación no tiene mucho valor. La tercera, me gustaría hablar mucho de esa, porque son las etiquetas o los labeles. Como los labeles de la UNESCO, por ejemplo, pero probablemente que usted tiene muchos labeles como nosotros, el más bonito pueblo, la más bonita iglesia, el más bonito. El problema de los labeles son útiles, son muy útiles, porque no lo he dicho todavía, pero la economía del patrimonio es una economía de la incertidumbre. Incertidumbre, yo creo que dice. Es decir, que cuando yo voy a visitar un museo, yo no sé si yo voy a disfrutar de la visita o no. Después, yo digo, sí, bien. Eso vale la moneda, como dicen los anglosajones, o no. Eso, naturalmente. Pero no antes. Y entonces, el uso muy positivo de la etiqueta es de reducir la incertidumbre. Mira, el patrimonio mundial, las personas van a ver el patrimonio mundial, muchas personas, porque es el patrimonio mundial, es todo. Bueno, pero hay una cosa, no puedo insistir a largo tiempo, es lo que ocurre con el tiempo. Yo no hablo de la burocracia detrás de las etiquetas, eso es un otro problema. Pero hay un otro problema, es la duración de las etiquetas, porque cuando se da una etiqueta, es bien, pero se espera que los que tienen la etiqueta van a proteger el patrimonio, tener una buena gestión, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer si 5 años, 10 años después, no podemos tener una amenaza muy fuerte? Para decirlo, y para mí, yo voy a decir lo que yo pienso realmente, todas las etiquetas deberían ser por 5 años, para 5 o 10 años, no más. Y después hay que reempezar el proceso. Porque es un... Una última manera, y eso yo quería insistir sobre eso un poquito. No sé si usted conoce el manual que ha publicado hace 2 años o 3 años, antes del COVID, la OCDE y ICOM.
que es un manual sobre la gestión de los museos y en relación con sus municipalidades. Y es muy interesante porque han hecho un sistema, una descripción de todas las etapas. No, no quieren saber lo que va a ser el resultado final. Dicen, para que el resultado sea el mejor posible, el camino debe ser muy lógico y usted debe caminar de una manera muy lógica. E indica para todos los actores cuál es el camino que debe ser de una manera lógica. Eso es muy interesante, eso es muy empírico. Yo no digo que hay una manera que es mejor que las otras, pero en la última, en el último tipo de evaluación hay una cosa muy interesante, es que el patrimonio, lo que importa no es tanto el patrimonio, es la patrimonialización. El patrimonio está considerado como un proceso permanente, permanente. Y entonces la depatrimonialización puede considerarse como una consecuencia de ese proceso, unas veces, o la mala patrimonialización. Y yo voy a volver a eso en la remarca final. Bueno, La de antes, por favor. Esa es muy importante. Yo soy economista, pero yo soy ciudadano como ustedes. Y necesitamos de saber lo que hacemos con la sociedad. Bien. Y sabe que el problema de ese problema es muy antiguo. Yo no hablo de los griegos, pero aún mismo en la Edad Moderna, cuando Hobbes dice, el hombre es un lobo para el hombre, dice, ¿cómo hacer sociedad? Y tengo que subrayar que lo que llamamos el padre de los economistas, Adam Smith, ha hecho un libro sobre la empatía para hacer sociedad. Para hacer una sociedad, se puede naturalmente hacer violencia organizada, se puede hacer leyes, se puede hacer contratos, pero hay una cosa que es como un cemento, quizás, es la empatía entre las personas, no la simpatía, solamente la empatía. Y una cosa interesante es de saber por qué un patrimonio puede desarrollar la empatía entre las personas. Eso es interesante. Bueno, aquí usted podrá leer eso. Pero, para resumir, el problema es el siguiente. Si vemos un objeto en un museo, tenemos una distancia con ese objeto, naturalmente. Y esa distancia nos permite de entendernos quizás mejor, de entender mejor el pasado, de preparar mejor el futuro y de encontrar los otros a través de esa reflexión o a través de la conversación con los objetos. Naturalmente, un objeto no puede pensar su distancia a sí mismo o a un mismo nuestro objeto, pero nosotros podemos pensarlos. Quizás los animales, no sé. Bien, podemos pensar. Y eso es una llave, porque lo que es sumamente importante en el patrimonio es esa capacidad de entrar en conversación con los otros. Yo tomo la palabra conversación de una manera muy, muy precisa, muy, muy fuerte aquí, muy fuerte aquí, muy fuerte. Bueno, usted puede decir, estar conforme o no, pero es una cosa muy fuerte. Aquí es solamente un sumario de muchos trabajos que han sido hechos por muchas personas, entonces no es una cosa sola. Pero es lo que podemos esperar del patrimonio. Es quizás el valor esencial. Y aquí también usted encontrará la idea que el patrimonio es un proceso tan como el objeto. Es la experiencia que va a tener el valor y que va a dar la valor finalmente al patrimonio. Pero hay riesgos. Uno riesgo, yo no hablo más, es la banalización, pero el otro riesgo, yo quiero
hablar un poco más, es la virtualización. Sí, la virtualización de nombres. Bueno, aquí hay un debate muy interesante, pero van a tenerlo al fin de la mañana también, yo creo, entonces yo voy a ser prudente. Se utiliza más y más realidad aumentada. Más y más realidad aumentada, y es bien. De mi punto de vista, es muy bien, eso clarifica las cosas, eso da información, eso, bueno, depende de la naturaleza de la información, bueno, eso, naturalmente. Bien. Pero lo que se hace más y más es lo que llamamos el uso de la realidad virtual, que es totalmente diferente. Creamos un otro universo. Es el inicio de lo que se llama frecuentemente el metaverso. El metaverso. Y aquí se puede discutir mucho. Yo personalmente yo soy un poco negativo sobre eso, pero es el inicio. Veremos en 10 años cómo pasan las cosas. ¿Y por qué? Porque primero, por 4 razones que he escrito aquí. La primera es que naturalmente el ojo que ha tomado o que ha hecho el virtual no es su propio ojo. Usted puede recordarse la famosa escena del filme de Buñuel sobre el perro andaluz, donde enseña cómo se corta el ojo. Es exactamente el fin del ojo normal. Y es el nacimiento del ojo mecánico. La segunda cosa es la Instagramización de la realidad, una Instagramización sistemática, tan de los que toman los selfies que de los tour operadores. Es un proceso. Oye, nunca foto parece lo que es en la realidad. Es imposible, es imposible. Porque si es posible, no van a venir. Bueno, entonces, la tercera cosa es el flujo mecánico. Se llama el flujo mecánico, es decir, el flujo continuo de imágenes que una imagen es un segundo, hay una imagen, etc. Y finalmente es lo que algunos llaman la gramática del virtual, que es muy diferente de la gramática de un texto, que quiere decir aquí que no tenemos tiempo para hacer la síntesis entre todas las imágenes que van a aparecer. No tenemos el tiempo porque una otra imagina va a llegar. Como un grama. Un grama va a tomar la plaza de un otro grama a una rapidez hiper rápida. Bien. Se dice unas veces que el tiempo entre cuando se hace la imagen y cuando se ve la imagen ha desaparecido totalmente. Lo que quiere decir también que no hay un diálogo, una conversación posible entre el que mira a la imagen y los que han hecho las imágenes. Y naturalmente, eso es una cosa muy fuerte. Es muy interesante de ver que en los Estados Unidos, donde esa realidad virtual es presente desde hace mucho tiempo, han publicado muchos estudios muy, muy duros sobre los diagnósticos, pero hay otros diagnósticos que son muy buenos. Los diagnósticos de Facebook o Meta son mejores, naturalmente, eso me parece evidente. Pero es realmente un desafío porque esa conversación que es el coro del proceso patrimonial, aún mismo esa noción de conversación y de memoria, no he utilizado todavía la palabra memoria, va a desaparecer. Vamos a dar un ejemplo de un museo virtual. Es en Tokio. Yo lo explicaré después.
Bueno, usted no ve muy bien, ¿eh? Porque es la imagen. No, eso es. Eso debería ser. Bueno. Es un museo. Usted entra en el museo. Es totalmente virtual. Usted se mueve a través de eso. Y cuando toca un objeto con su dedo, el objeto cambia. Es frecuente ahora, ¿eh? Bueno, es frecuente en las grandes ciudades, ¿eh? Muy, muy grandes, como Nueva York, Tokio. En Tokio hay tanto dinero. Bien, eso. Y es interesante, bueno, usted puede, no, yo no critico eso, es un placer. Pero yo voy a darle una historia. He sido a ver eso con estudiantes el año pasado en Tokio. Y por la tarde no sabíamos, no recordábamos de lo que habíamos visto del todo. Imagínense. No sabíamos si era interesante o no. Era una muy buena hora, hemos pasado una muy buena hora para $40. Es un poco caro, sí, porque funciona la economía. Sí. Pero no se recordaba de nada. No se recordaba de nada. Era bonito. Era muy agradable. Bueno, la conclusión ahora. Entonces, la conclusión, hay una última. No. Ah, eso es. Bien, eso es, será suficiente. Es la última. Bien. Entonces, hay una cosa que quería recordar aquí. Yo creo que hay que subrayar la dimensión de proceso del patrimonio. Yo tengo una frase en un libro que usted tiene donde se dice: el patrimonio no es un nombre, es un verbo. ¿Me entiendes? No es un nombre, es un verbo. Eso es muy importante. Yo podría decir: el patrimonio es una helada de experiencias relevantes que vamos a utilizar para el futuro. Bueno, naturalmente, es una visión, es un punto de vista, no es la. No, no hay que, pero eso es muy importante. Y eso es. Yo hago esa comparación entre Narciso y Ulises. Si usted lee aquí, cuando Narciso contempla su imagen en el agua del manancial, se ama a sí mismo. Cuando Ulises corrió el insensato riesgo de escuchar el canto de las sirenas mientras estaba atacado al mástil del barco, es porque sabe que las sirenas proceden de un mundo en el que coexisten los vivos y los muertos y que sus palabras pesarían lo que está por venir. Bueno, esos son los dos polos del proceso. Del proceso. Y finalmente, yo he encontrado, preparando la presentación, esta frase de Ortega y Gasset, sobre que probablemente ustedes conocen, sobre los hilos de los artes, y se puede decir también aquí los hilos del patrimonio que hay que anudarse para realmente que sea compartido. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta en sala. ¿Alguien quiere? ¿Mervin? Bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo quería, ha habido muchos puntos de interés, pero hay uno que toca muy directamente a Hispania Nostra y a Europa Nostra, y es cuando usted dijo que la duración de las etiquetas no debe ser más de 5 años. Bueno, ambas entidades dan premios. Nosotros en Hispania Nostra hemos conversado e incluso tenemos un proyecto de revisión de premios de hace 40 años, pero que realmente es una cosa muy necesaria, porque efectivamente lo que se hizo bien hace 40 años quizás ahora no está bien, y en fin, las cosas no duran eternamente. Bueno. Así que gracias. No lo digo para España Nostra. Si quieres realmente lo que yo pienso, yo lo digo para la UNESCO. Porque eso es un problema. Como lo hemos dicho,
Non, es una, no sé cómo se llama, un chiste, una blague, es como una chiste un poco para ir rápido, ¿eh? Sí. Pero es un problema. El problema existe. Y, ¿sabe? Yo he tenido, pero la señora de Roskilde no está del Patrimonio Mundial, ¿está en la sala o no? No se ha ido, ¿eh? Bueno, entonces yo no puedo, yo voy a limitarme. Pero yo he tratado una vez de estudiar de una manera muy precisa los resultados de los efectos de la etiqueta. No, yo no soy solo, ¿eh? Todo el mundo hace eso. Y cuando usted va al Centro del Patrimonio Mundial y que tiene se dice que hay filas sobre esos resultados. Pero las filas son 10 líneas, ¿eh? Entonces, usted no puede saber. Yo le veía sobre todo desde el punto de vista del desarrollo económico, porque en la lógica del UNESCO se habla no solamente de la conservación del valor esencial, pero del desarrollo que puede, la lucha contra la pobreza, etc. Y bueno, yo no voy a criticar. Yo no voy a decir que hay que quitar la etiqueta de la catedral de Chartres, de Santiago, no, eso no es el problema. Pero el desarrollo económico, hay que saber si han hecho los esfuerzos correspondientes. Y además, el problema es que cuando hay una oportunidad para los intereses comerciales, cuando se reconoce un patrimonio, naturalmente que hay intereses comerciales que son muy positivos y muy lógicos, pero hay otros intereses comerciales que son muy malos. Se han hablado ayer de las calles de Toledo con la desaparición de los pequeños. Eso es exactamente el problema. Y no existe solamente en Toledo, existe en Ecuador. En Quito, por ejemplo, y existe aún mismo en Santiago. Porque he tenido el placer de visitar la calle donde tenía las librerías tradicionalmente en Santiago, que está, no sé el nombre de la calle, pero es una calle famosa, ¿eh? Y parece que no hay más librerías. La última va a cerrar. Y que hay Odon, hay, no Burger King, porque la arquitectura no es fácil para eso, pero... Eso es el problema, eso para mí es el problema. Hay una cosa que siempre se olvida en el patrimonio, el suelo. El suelo. Bueno, no para el patrimonio inmaterial, pero para el patrimonio material, es una dimensión fundamental. Y el suelo es el recurso el más raro que existe. Es el más raro, entonces la fuerza de la especulación sobre el suelo será siempre muy fuerte.